noticia ahora, la situación de los ríos nos tiene preocupados. Carla Tencio se ha trasladado hasta Cañete, Calango específicamente. ¿Qué situación hay por allá? Ella nos lo cuenta. Bienvenida. Lorena, ¿cómo estás? Nosotros hemos llegado efectivamente al distrito de Calango en Mala y este es el escenario que se presenta para los pobladores, para los vecinos. Donde estamos parados normalmente es la zona donde el señor Pedro Chu en su restaurante Camino al Río atiende a quienes llegan a disfrutar de un delicioso plato, normalmente camarones. Lamentablemente ahora, como ustedes pueden ver, está totalmente cubierto por el agua del río Mala que se ha desbordado por completo. Este es un punto, nos comentaba el propietario de este restaurante, donde justamente se ve afectado de manera reiterada y al parecer los trabajos de descolmatación, de los cuales ya les hablaremos más adelante, no han funcionado como se esperaba. Señor Pedro, gracias por permitirnos ingresar a este lugar. Sé que está muy apenado usted por lo que ha pasado, también por sus cultivos de manzano de esta zona. Cuéntenos, ¿cómo se da de pronto? Usted se levanta, el río aparece así, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, buenas tardes, gracias por el apoyo de... Estamos teniendo algunos problemas para estabilizar la señal, Carla, ahí la tenemos. Con las maquinarias que había hecho y con la descolmatación del río y los diques formados, no iba a suceder estas cosas, pero ustedes ven el resultado de que los trabajos no han resultado, lo ha desbordado y prácticamente estamos siendo nosotros damnificados y dañados por esto. No solamente mi negocio, ¿no?, que es un pequeño restaurante que se encuentra en... a orillas del río, también tengo mis cultivos, hay mucha gente que se dedica al cultivo de la manzana, todo este es el cultivo de la manzana del Valle de la Manzana de Licia. Y estas aguas que están entrando están barriendo todas las chacras, se puede decir, ¿no? Como ustedes ven allá al fondo, los diques han estado mal hechos. Así que, por favor, pedimos a las autoridades que vengan a apoyarnos. Ya se están acercando algunas autoridades para ver los daños ocasionados y ver cómo se apoyan. Ojalá que actúen rápido, porque este solamente es una advertencia, ¿no? Este es un aviso porque van a venir más golpes de agua, va a venir mucha más agua, porque son 3 meses de lluvias y 3 meses de bajadas de agua. Así que ojalá que no se esperen tanto tiempo, porque de lo que ven los daños se puede triplicar o cuadruplicar y se puede perder muchas más cosas, ¿no? Señor Pedro, quizás un poco pronto, pero usted me puede decir más o menos en cuánto están calculando los daños, especialmente en su negocio, en su zona, porque entendemos que en total aproximadamente se han inundado 20 hectáreas entre cultivos, zonas de restaurante, por ejemplo, pero en su negocio, ¿cuánto podría ascender las pérdidas que afectan sobre todo el trabajo de la temporada? Sí, claro, ya ahorita estamos, nosotros ya pensábamos retomar el negocio, atender, pero... ahorita con lo que estamos trabajando, con lo que estamos tratando de rescatar, yo quisiera lanzar una cantidad, pero no me atrevería porque prácticamente no tengo ahorita cabeza como para sacar cálculos de lo que se ha perdido. Lo que estoy intentando es rescatar lo que se pueda, tratar de que vengan las autoridades a ayudarnos. Esa es mi mayor preocupación, ¿no? Que estar viendo de repente ahorita cuántos cálculos, porque no podría decir, porque esto tampoco no va a parar. O sea, lo que me preocupa es que quiero que se cierre estas brechas que se han hecho en el río y de repente de ahí poder decir que la pérdida, pero si esto continúa va a ser mucho peor, va a barrer más chacras, se va a llevar más cultivos. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene usted en la zona con este pequeño negocio? Para que nos cuente un poquito, estamos viendo la imagen del río, impresionante en realidad, para que se den cuenta, el caudal normal suele ser de 7 metros cúbicos por segundo, ahorita estamos en más de 91 y ya estamos cerca al umbral rojo y eso es lo que más preocupa. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando aquí en la zona? Nosotros tenemos más de 20 años trabajando aquí, o sea, siempre hemos trabajado junto con el río y nuestro negocio, descolmatándolo con nuestro propio bolsillo. Traíamos máquinas y hacíamos la descolmatación y prácticamente podíamos trabajar. Por eso es que hemos tenido más de 20 años trabajando en este negocio, ¿no? Ahora, claro, las condiciones climáticas son otras, de repente ya hay mucha más agua, pero si todo se previene, todo se estudia, todo se puede lograr con buenos trabajos y buenos contratos, se podría evitar todas estas cosas. Se puede trabajar, se pueden hacer las cosas, pero lastimosamente yo no soy quien para decir si contrataron o hicieron bien o mal el trabajo. Yo solamente veo los resultados. Y estos son los resultados. Ustedes pueden ver los resultados de los desbordes y todas estas cosas, ¿no? Sí,
permite, señor Pedro, preguntarle cuándo habrían terminado estos trabajos. Usted vio a las personas trabajar aquí, porque en el camino, Lorena, que hemos pasado hasta aquí, por ejemplo, en la zona de la zona de los cóndores, por ejemplo, hemos visto varios carteles, alguna maquinaria parada, y queríamos saber cuándo se habrían terminado estos trabajos de descolmatación. El río tiene varios sectores, o sea, y cada sector está con un contrato de ciertas empresas. Hay como 5 o 6 contratos en todo lo que es el distrito de Calango. En este sector de acá, no sé a qué empresa habrán contratado, pero sí he visto que han habido maquinarias. Pero lo que sí hemos visto que han faltado algunas maquinarias como excavadoras, quizás. Claro. Dice que sí han habido, pero bueno, yo no las he visto. He visto sí 2 maquinarias, 2 orugas que han hecho la limpieza del río, pero no lo suficiente como para que el trabajo quede bien culminado, ¿no? Bien culminado. Tenías una consulta, Lorena, para nosotros. Sí, a propósito de que vemos las imágenes, una pena lo que le ha pasado a don Pedro, que es el reflejo de lo que puede sucederle a muchas otras personas que tienen negocios, que tienen terrenos en la zona, que cultivan, cosechan y que están viéndose afectados por el incremento del caudal del río. En este caso, vemos que su negocio está allí, pegadito al río. En algún momento le dijeron que tenía que salir de esa zona, que le iban a hacer un muro de contención más bien y no solamente descolmatar el río. Justamente, Lorena, esa pregunta quizás se la podemos trasladar. Tenemos un representante de Indesi y podríamos consultarle sobre este muro de contención que quizá hubiera sido una mejor opción. Estamos con el coronel Sotomayor, que ha llegado aquí a la zona. Coronel, nos preguntan desde estudio, estamos con mi compañera Lorena Álvarez. Nos hablaba sobre esta obra que se habría hecho de descolmatación. Quizá habría sido mejor un muro de contención. Por ejemplo, usted nos podría hablar sobre cuál es el escenario en este momento. Bueno, gracias por la entrevista. Soy el director del desconcentrado de Indesi en Huacho. En realidad, yo estoy acá, o Indesi está acá, simplemente para brindar asistencia técnica y coordinación. Ya hemos coordinado con todas las autoridades para ver justamente este problema. Ya las autoridades locales están tomando acción. Me informan de que más o menos en 2 días van a comenzar a traer maquinaria para poder reforzar el trabajo que han realizado. Van a reforzar, pero digamos, en todo caso, Indesi está evaluando, como nos dice el coronel Sotomayor. Lorena, vamos a tratar de indagar un poco más sobre el tipo de obras. Vemos algunos de los mismos vecinos que están realizando estas obras, esta suerte de obra artesanal, ¿no? Tratando de sacar los palos, todo lo que ha arrastrado un poco el río al salirse de su cauce. No, y esa imagen, ¿no?, de este señor en medio del río con el caudal intenso, como tú bien señalas, mucho, muy por encima de lo usual, tratando de limpiarlo, de hacer algún tipo, no sé exactamente qué es lo que está haciendo en medio del río, pero es sumamente peligroso porque sabemos las consecuencias de hacer estas cosas sin ningún tipo de preparación. Ahí tendría que estar maquinaria, en realidad, más allá de la buena voluntad que se sabe. Tienen todas esas personas que quieren cuidar lo que tienen. Está exponiendo su vida, por eso una invocación a las autoridades a que puedan llevar toda la maquinaria que nos anunciaron que compraron, que está lista, que está dispuesta. Ojo, Mala le corresponde a Lima Provincias. Allí hay una gobernadora regional, la señora Rosa Vázquez, y esperamos que pueda trasladar la maquinaria que seguramente le han asignado a la región Lima Provincias para poder comenzar con estas labores de descolmatación. Vamos a regresar más adelante con Carla, que va a tener más detalles, con más historias desde Mala, pero ahora nos vamos a ver lo que está pasando con el río Rímac.